La Comunidad Valenciana es la peor tratada por el sistema de financiación y soporta una baja inversión pública estatal. Esta es una de las demoledoras conclusiones que ofrece el economista y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Vicent Cucarella, en su libro El finançament valencià de la submissió al canvi necessari. Realmente el llibre lo que pretén es divulgar ese problema que tienen los valencians de falta de financiamiento autonómico que al final repercutís en un estado de bienestar de pitjor cualidad, porque al final, claro, todo eso se ha de financiar y se ha de financiar en esos recursos públicos que ens arriben en menor cuantía. Durante la presentación de la obra, que ha tenido lugar en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia y que ha congregado a expertos y representantes del ámbito universitario, Cucarella ha subrayado que los valencianos aportan mucho más de lo que reciben. Sin embargo, el gasto público por habitante es inferior a la media autonómica, poniendo en riesgo servicios esenciales para los ciudadanos como son educación y sanidad. Que no nos olvidemos que en estos momentos las comunidades autónomas son las que presten la educación y la sanidad, que son la esencia del estado del bienestar. Claro, si tienes mal financiamiento y igualmente has de prestar educación y la sanidad, ¿qué pasa en el caso de Valencia? Es que se presta a lo mejor una despesa per cápita un poco inferior a la mitjana, no más inferior a la mitjana, pero sí que un poco inferior, pero ¿qué pasa? Que una vegada cumplida la educación y la sanidad ya no queda presupuesto para res més. No queda presupuesto ni para cultura, ni para infraestructuras, ni para I+D. Todo eso hace que realmente el sector público no pueda servir de ayuda a la economía, de una influencia positiva en tipo de ayudas. Y eso, al final, en el fondo, lo que hace es que menos ingresos públicos vol dir menos capacidad de fomentar la economía, y esa menor economía fa que haya menos ingresos públicos y entreme una roda, que de ahí no hi som. El análisis de Cucarella pone en evidencia un hecho del que se habla mucho, pero se explica poco. Yo creo que el análisis que fa Vicent Cucarella es un análisis riguroso y pedagógico. Las dos cosas son importantes, porque sense el rigor en el diagnóstico hay el riesgo de que las medidas de respuesta a la situación sigan equivocadas. Pero también sense el esfuerzo por la pedagogía es difícil que los missatges arriben a toda la población. Y de hecho, hem estat durant anys, ya años de crisis, reaccionando una parte de la opinión pública a las dificultades que patían en una dirección equivocada. No pensan que era el problema del infrafinanciamiento la causa básica de las dificultades, sino otras que también pueden estar, pero que son secundarias. Además de examinar las finanzas públicas valencianas, Cucarella también apunta a una serie de propuestas para poner fin a la grave situación por la que atraviesa la Comunidad Valenciana. La solución yo creo que es doble, es solucionar la equidad horizontal entre comunidades autónomas y también la vertical entre niveles de la administración. Claro, y para eso, para que eso cambie, hace falta tindre presión. Y por eso yo en el libro, y siempre insistís, es que hace falta que los valencianos comencemos a funcionar en eso como una piña. Realmente hemos de anar units, porque realmente hemos de considerar que el tema del financiamiento es una cuestión de Estado, algo que está per damunt de la baralla política, porque mientras se utilicen como baralla política no arribarem mai a tindre esa capacidad de presión que es necesaria. El análisis que Vicent Cucarella recoge en el libro El finançament dels valencians de la submissió al canvi necessari va acompañado de ilustraciones de Ortífus, que aportan una nota de ironía a esta obra imprescindible para entender por qué la Comunidad Valenciana se ha convertido en una de las comunidades más endeudadas de todo el Estado español.